Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing? Fine, thanks. Good. That's it's nice. It's Friday to hear. And they bought it now. Yay, I share that. Yay. How are you? I'm fine too. I think this was a very good day. Yeah. It was good evening, teacher. Hello, good evening, Juan Francisco. How are you, teacher? I'm great because I had some time to rest today. And also, we went to the market, but the market was closed, so we couldn't do our shopping. But we are going to go tomorrow, okay, to the supermarket. No, well, it's not to the supermarket, it's to the marketplace, okay? Yeah. So it was a very good day, I think. Mm-hmm. Okay, teacher. Okay. Okay, people, are you guys ready to start a class? Good evening, teacher. Hello, good evening, Jose Arnoldo. Hi. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Okay, guys, then, well, I'm going to do some actions, okay, for you just to get in the mood of the class, right? I'm calling my husband right now. Okay, yeah, bye. Okay, taking notes right now, okay? I'm taking notes, okay? I'm saying hello to everyone. I'm saying hello to everyone. Hi, how are you? I'm okay, right? I'm calling the roll right now. I'm calling the roll, okay? A ver, voy a preguntar entonces, what are you doing right now, Henry? Sorry, can you repeat? What are you doing right now? She's doing it right now. Yeah, I said, I'm calling my husband, okay. Ah, ate mango. Oh, okay. I am eating mango. Okay, great. Nice. Okay, anything else or just one thing? I am eating. Okay, Herman, you're eating. Great. You're eating dinner. Okay. Hello, Carmen. What are you doing? For some reason, we cannot hear you. No. We can hear. I think it's your earphones. Maybe if you unplug them and then you plug them again. Not yet. Not yet. Not yet. We can see your lips, but we cannot hear you. Yay. Okay, try to fix that. Try to fix that. Then you will say, I am fixing the audio. Okay, that's what you're doing. I am fixing the audio. Yeah. Hello, Isidro. What are you doing right now? Hello, teacher. Hi. I study right now. Oh, okay, great. I am paying attention. I'm studying. Very good. Jose Arnoldo, what are you doing right now? We cannot hear you. You're muted. Turn on your microphone. Okay.
No, no entiendo. What are you doing right now? For example, I'm calling right now, okay? I'm making a call, yeah? What are you doing? Henry is eating mango. What are you doing right now? In this very moment. Can say drinking a beer. Oh, what? I'm sorry. I have I'm drinking a beer right now. No. I have you. Oh my God, you had your audio on, so be careful, watch out. A ver, José Arnoldo, this means, ¿qué está haciendo en este momento? What are you doing right now? Se me fue José Arnoldo. Hey, José Arnoldo here. Kelly, Maricela, hello, what are you doing right now? No. ¿Me escuchan, teacher? Yes, now we can hear you, Carmen. Yes. Thank you. Okay, great. Okay, Kelly, tell us, what are you doing right now? In my English class. Oh, great, great. I'm having an English class. Very good. Alma, what are you doing right now? I am waiting my dinner. Oh, waiting for my dinner. For okay, my dinner. Good. So someone else is preparing it? Is someone else preparing your dinner? ¿Alguien más le prepara la cena? I have... No. Pedirle delivery. No sé. Oh, okay. I ordered. Okay, very good. Nice. That's nice too. No. Okay, Carmen, what are you doing right now? You're muted. Right now, drink the water. I am drinking. Drinking water. Water. Great. I am drinking water. Okay. I am drinking water. Good. Okay, people, just let me call the roll and then we are going to continue with this because we have a game online, okay, to complete some WH questions with the present continuous. This is just to drill that knowledge, okay? So please remember the requirements. You need to turn on your cameras. It's not only that you have to, right? Both things. You have to turn on your cameras and say present when you hear your name. Remember that, okay? So, by the way, what date is today? What date is today? Today is Friday. Today is Friday 20 May. Primero el día, después el mes y después el número del día o la fecha. A ver, sería today is Friday, May the 20th. What date is, what date is today? Teacher, I have a question. Tell me. For example, I have setting in my phone English language. And display day, Friday, 20 May. I'm sorry, I couldn't get all your idea. Was it Herman the one who was talking, right? Okay. You hear me? Can you hear me? Sí, pero bien suavecito. Entonces, ahí me acabo, voy a poner. What is your question? Solamente le decía que
que yo mi teléfono lo tengo configurado en idioma inglés, y la fecha me la tira en la pantalla Friday, coma, 20 May. Ok, sí, déjeme entender lo que usted me dijo. ¿Usted ha seteado ahora sus devices en inglés? Sí, mi device. Ok. Ok, that's a very good strategy to practice. Very good. Henry? No, pero... No, es que lo que pasa es que usted decía que... Es que el problema, primero... Germán, es que casi no le escucho. Ok. No okay. Se oye lejos, bien suavecito. Ok. Voy a cambiar los dispositivos. Ya traté después. Yo acá y yo tengo bien todo. Okay, Henry, what is your question? It's a commentary. I received the email with the satisfaction survey. Oh, okay. Uh-huh. No la vayan a hacer ahorita. Please do not do it. Okay. We are going to do it at the end of the course. So the last day of class, we are going to solve it, okay? We are going to fill this in, okay? Okay. Sí, la razón por la que la tenemos que hacer juntos es para evitar algún error, ¿ok? Porque si va con un error, no se puede corregir. Y pues tiene que quedarse en el módulo siempre anterior o no aprueba, pues. Entonces hay que hacerlo con el mayor de los cuidados, ¿ok? That is why. Bien, voy a continuar con la lista. A ver, Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Okay. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Okay. Are you home now? No, teacher. Okay. Still on your way home. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present, teacher. Great. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Good. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. A ver. Okay, it was Wendy, Catherine, Marianne. I don't know if Marianne is okay now. Present, okay. Teacher, Catherine okay. Santos. Oh, oyente. Okay. Oh, okay. Yes, that's what I was checking on the WhatsApp group. Okay, people, I will continue from Jose Ulises Anaya Cortez. Juan Francisco Salmerona Alas. Ah, he was as a listener because he was in his way. Karina Elizabeth, okay. Catherine Stephanie, okay. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present, teacher. Great. Present. Very good, Kelly, too. Thank you. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Okay. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lizeth Gómez García. Ah, she told me present. That she was also a listener. Okay. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Jensi Dinora Canales Reyes. Present, teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Henry Vladimir. Present. Thank you, Carmen. Henry Vladimir Ramírez Martínez. He was on his way too. He's driving. Okay. There we go. Okay, people, we are going to start the class tonight. And this is very interesting because we are starting the unit 4. So before doing that, we are going to the feedback. Okay. And this feedback is about the W, W, H,
question. So information question. So everybody please go to Google. Okay. Everybody please go to Google. And on Google, we're going to play this. let's see again. Oh. Ahí está. Les voy a enviar el link. Voy a tratar que me lo dé de una sola vez. Vamos a ver. Son 10 preguntas, ¿ok? Son 10 dificultades. En esta, una sola respuesta es la que satisface la, la dificultad. Entonces, son 10 preguntitas para que nos divirtamos un poquito, ¿ok? Solo una respuesta es la correcta. Se ha quedado pensando. Por eso lo abrí desde antes, fíjense, de empezar la clase para que no me pasara esto. Ok, vamos a ver. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ajá, sí funcionó entonces haberlo hecho así. Ahorita se los paso por el chat. Ok, se los voy a pasar por aquí por Zoom. Ok. There it is. ¿Lograron accesar por ahí? No, teacher, no lo tiro como un link, sino que como que fuera texto normal. Oh, vamos a ver. Lo copié así como usted lo mandó, pero no deja entrar, teacher. A ver, no, otra vez me lo tira como texto. Vaya, vamos a ver de regreso. De hecho, dice que al copiarlo y pegarlo en la barra, ajá. Dice que no se ha encontrado resultado. Oh, vamos a ver. Ah, pues no funcionó haberlo abierto antes. Vamos a ver. Entonces, si me hacen favor, bueno, por alguna razón no me lo está dando. Bueno, pero aquí dice enlace copiado. A ver, vamos a ver. Vale, si no les da así, ponen en la búsqueda de Google, en la search box, you write joinmyquiz.com. Okay? Joinmyquiz.com. Y el código, ahorita les dicto el código. No, no me lo sigue dando, vamos a ver. El código es 151439. That's the code. Hoy sí. Sí, teacher. Okay. Puede repetir, teacher, el código. 151439. ¿Cómo hay que poner en Google, teacher? Porque no me sale el link. Vale, entonces sería así. Mire, usted pone ahí en la búsqueda. Pone joinmyquiz.com. Okay. Joinmyquiz.com. Ya. ¿Sí le salió? Ok. Ah, ya mandaron el link. Alguien lo mandó ahí. Gracias. Oh, thank you. 151439. Ese sería el código. Ok. Guys, ready? Ready. It says, okay. It says waiting. I have only 3 in.
Okay, there we go. I have six of you. Okay. Very good. Eight. But we are 22, so we should be there. Oh, well, the people who is driving, I mean, the people who are driving, stop. Don't do it, okay? Good night, teacher. Hello, Wendy. How are you tonight? Voy caminando todavía, teacher. Oiga. Okay, okay. Pero then... voy a ir oyendo, nada más. Okay, good. Gracias. Mm-hmm. Could you repeat the code, teacher? 151439. Thank you, teacher. Okay. Are you guys ready? Ready. Okay, I have only nine here. I have only nine. How many do you see, Henry, in? Henry? Henry? How many people do you see in? Nine only, right? Okay. Ten, teacher. Okay, ten. Now 10. Okay, we are going to start, okay? We are going to start. Y alguien está teniendo problema para entrar, pero lo esté haciendo bien, lo esperamos. A ver. 11. 11, okay. Okay, le vamos a dar iniciar. Vamos. ¿Vamos todos bien? No se les detuvo, ¿verdad?
Very good, Isidro. You're in the first place. Yes, teacher, I did it. Good. Congratulations. Yay. Good job. Georgina, you are in the second place. Good. 13,680 points, Georgina. Very good. Thank you. Very good. Herman, excellent. You are in the third place. Good. Karina, fourth place. Good. Thank you, teacher. Okay, veamos por acá. A ver, entre todos llevamos, les voy a decir cuánto. Seventy-7% of precision. That's precision, precision. Okay, vamos bajando, oh no. Focus, focus, guys. Teacher, yo ya me sacó a mí. Ya la sacó y no hizo 10. Sí, hice las 10. Ok. Pero ya terminó el mío, no sé. Sí, ahorita la tengo en noveno lugar, pero veo que no finalizó algunas. Intente volver a ingresar. Ahorita voy a probar. Uh-huh. Sí, a veces este juego cuando lo saca, ajá, cuando lo saca usted vuelve a entrar. A veces sí entra cabal donde usted se ha quedado y a veces tiene que volverlo a hacer todo. Pero eso le da más oportunidad de ganar, así que... Éntrele, éntrele. Maybe you are the winner of the $500. Okay. Teacher. Tell me. No me deja entrar al juego. ¿No la dejo entrar? No, teacher. Pero vamos a ver, Karina. Usted la voy a revisar por acá. Karina. Wendy, teacher. Ah, perdón, Wendy, 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 Wendy. Sí, me paré un ratito. Ok, pero ¿ya había entrado la primera vez o hasta ahorita? Me dice introduce un código de juego válido. Vale, entonces ahí 151439. 151439. 151439. Sí, ahí en el chat lo puede ver. Es 151439. Ok, gracias, Ichi. Ok. Vamos a ver los demás. Ok. Siempre el primer lugar nadie se lo ha quitado a Isidro. Ok. Oh, right now. Rolando. Rolando le quita el primer lugar a Isidro. Oh, ok. Rolando. Ok. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. A ver, ok. Ajá. Quiero ver, porque aquí no me tira la línea terminada y vamos en un 75% de precisión, chicos. Así que pongámosle coco ahí para que lleguemos al 80. Bueno, aquí me dice que no han finalizado todos. Wow, Alma, good. You are in the second place now. Very good, very good. Isidro, salga y vuelva a entrar para ver si lo puede hacer. A ver, Ulises, igual. Salga y vuelva a entrar para que mejore la calificación. Es por el tiempo que van ganando los demás. Okay.
Ay, chicos, llevamos un 74% de precisión. Lleguemos al 80. Eso, Carmen. You are climbing up. Very good. You are climbing up. Vale, si lo saca del juego, usted vuelva a entrar, intente nuevamente. Ahí cuando dijimos de los dólares, sí, vea. a ver, tenemos todavía nada más. The money moving the world. ¿Ah? Hey, vamos bajando. World. Yes, the money moves the world, yeah. Rule the world. Rules. Ok. Vamos bajando. Pongámosle coco. Vamos bajando. No puede ser. Subamos, subamos. Vamos en 72% de precisión. Lleguemos al 80. Vamos, vamos. Wow, this is Ulysses again. Now he is on the first place. Oh, very good job. Good. Where do you see the statistics? Well, I see it in my dashboard, okay? As a teacher, I have a dashboard. And a ustedes les va diciendo nada más el puntaje que llevan y les va diciendo qué puesto llevan por ahí en una esquinita, creo que está, a ustedes. Y a mí me sale un listado completo, ¿verdad? De quién va terminando, okay. Quién, ajá, no lo puedo presentar porque es un sitio, pues, no, que no puedo mostrar, ¿ok? Ok. Ajá, pero tienen que confiar en mí, tienen que creerme. Ok, there you are. A ver, vamos a ver, casi, casi finalizan, casi, casi. Muy bien, very good job, Claribel. Rebeca, right? There you are, good. Wow, superó Claribel y llegó al segundo lugar, guys. Second place. Vamos subiendo del 72% al 74%. Ok. Very good, Jency. Va subiendo. You are climbing up. Good. Eso, Isidro. Eso. Éntrele con todo, con todo. Vamos, vamos. Wow. You are in the second place now, Isidro. Good. Good, Karina. Excellent, Carmen. You're climbing up. Nice. A ver, vamos a ver los cinco que están en la cabeza, okay? Sería Ulysses with the first place, Isidro in the second place, Rebecca in the third place, Rolando in the fourth place, and Alma in the fifth place. Okay? Nice. Vamos subiendo 76% ya. Okay.
que no baje, que suba, que suba. Vaya, hoy sí me avisan cuando ya vayan finalizando. Ok, hoy sí, ¿verdad? Ya finalizamos todos. Sí, teacher. Excellent. Sí, aquí tengo done. Ok. Bien, tenemos un 76% de precisión. 76% of precision. Así que tenemos que estudiar un poquito más lo de las preguntas, ¿verdad? A ver, comentarios. I want to hear you talking about this. A ver. Carmen, ¿cómo le fue? ¿Qué encontró? More or less. Ok. ¿Y qué encontró? Me ¿qué preguntas sintió que no? Donde sentí mis dificultades en la elección de simple, el tiempo simple continuo y el continuo, ¿no? El presente continuo, ok. Sí. Ok. Yeah. Ajá, o sea, el verbo del be con el verbo en la forma ing. Yes. Okay. Y cuando ya está con las question, o sea, qué pregunta, me costó. Okay. Okay. Good. A ver, ¿quién me puede decir algo? A ver qué cómo se sintió Jency. ¿Encontró alguna dificultad que quiera comentar? ¿Jency? Sí, teacher. Cuénteme. Más que todo era como que el tiempo se terminaba para contestar, como no había mucho tiempo para analizar. Ah, sí, era así como bien de rapidez, ¿verdad? Era de rapidez. Ajá, tenía un tiempo límite. Aunque no tenía tiempo límite en realidad, ¿verdad? Pero, como no, 30 segundos, ¿verdad? Cada pregunta, sí es cierto. Sí, tienes razón. Lo que podía más que todo era si el what o el where. Ok, ok. El what, el where, el when. O sea, son las preguntas de WH, digamos. Question words. Karina, ¿cómo le fue? Cuénteme. Aníbal. Me había levantado. Oh, ok, Karina, ok. A ver, cuénteme. No la sentí complicada, pero solo hubo una en la que me equivoqué. O sea, por tocar la correcta, toqué una incorrecta. Sigo. Pero, la verdad. No la sentí muy complicada. Ok, very good. ¿Alguien sintió alguna que todavía esté dudando y diciendo, no, pero yo le marqué lo que era correcto y me la puso mala? ¿Alguna pregunta así? Yo quizás, teacher, en la primera que, porque le dejaba volver a entrar, a mí me sacó en la pregunta 9, pero le dejaba volver a entrar, pero me lo volví a hacer, vean. Pero en la primera sí me equivoqué en 2. Ajá. Ya en la segunda vez, ya la sentí más rápido, pero eran las mismas, vean. Sí. Es que lo que pasa es que son 10 preguntas, pero el juego le sortea las preguntas en orden. El orden es lo que le cambia. Por ejemplo, el orden en que las hizo usted no las tenía en ese orden Carmen, no las tenía en ese orden Germán. Cada quien las tenía en un orden distinto. Las sortea. Dígame, Alma. No, que la segunda que lo hice, sentí más rápido. Pero sí. Yeah. Y a la compañera el tiempo estresa un poco. Ok. ¿Y alguna pregunta que recuerden? A ver. What are you doing?
Okay, what are you doing? Uh-huh. What are you doing? Acordémonos, cuando preguntamos por una cosa es qué, cuando preguntamos por el tiempo es when, cuando preguntamos por una razón es why, okay? Cuando preguntamos how es por una manera, okay? Bien, vamos entonces a continuar porque el día de hoy vamos a iniciar la unidad 4. ¡Yay! Entonces vamos a terminar la página 38 de nuestro manual, okay? Terminamos esa página 38, vamos a hacer ahí, prácticamente son 6 oraciones que hay que hacer, y es Alba, hay que hacer prácticamente 6 oraciones de contando actividades o eventos temporales que ustedes tienen en estos días, ¿ok? Ya sea en su trabajo o personales, podemos también escribir, pero mainly en su trabajo. Principalmente en su trabajo. Vamos a ver. Página 38, page 38. Okay, page 38. Aquí tenemos un cuadrito, miren. And it says, write a 6-line paragraph about temporary events at your workplace. Okay. Ahí lo que vamos a utilizar es el presente continuo, tal como tenemos los ejemplos de arriba. Miren. Como estos ejemplos de arriba. I'm reading a new book these days. Wendy is having a meeting at this moment. We are taking an English course. Ok, vamos a ver. Lo vamos a hacer con 6 oraciones para que sea un poquito más fácil. Ok, comenzando. Ok. A ver, todos pensando en eventos que tengan para estos días. Y ya vamos a preguntar para poder hacerlo acá. Ok, ¿cómo vamos? I try it. Ok. Henry, please share. Yes, if you want, you can share your screen, ok? Ah, no las tengo apuntadas. Oh, that was the idea, right? Ok.
Las puede ir escribiendo cuando vaya hablando si quiere. Share your screen. Vamos a ver. Veamos. Tengo un poco de dificultad recordando los que sí me han dicho que pues por su trabajo, otros porque van en su camino a la casa. Ok. Déjenme verlos por aquí. Ok, entonces, escuchemos a Ulises. Ulises, por favor, compártanos ahí su pantalla y cuéntenos. Tell us about your paragraph. I have a meeting with my friends on April Saturday, the 28th at 3:30 p.m. Okay. Mm-hmm. I going to bed to my bed tomorrow. Okay, good. I visit to my aunt because No, USA. Because she's coming from the U.S., right? Because she is coming from the U.S. Or is she, she's leaving or she's coming back? She's coming back. Oh, okay then. To visit. Oh, okay, okay. Then you were going to her house just to visit her. You? Yes. Because she is coming from the US. Okay, great. It's going to be in this week or the next week? The next week. Next week. Okay, very good. Very good. This is good. Okay, thank you, Ulises. Now, who wants to share? Let's see. Henry, can you try? I go to the bank tomorrow in the morning. Okay, I am going back. No, you are going to the bank. Going to the bank. Okay. Tomorrow in the morning. Mm-hmm. I send sending a final checklist of the exorcism. Okay. Well, it seems funny to me, that name, okay? That name, exorcism, is kind of funny, yeah. Uh-huh. I'm still... But this is the name. Interesting. It's the activity is very hard. Okay. We realize in 3 days, okay. With four persons, with four co-workers, mm-hmm. And we will and we visit three frequencies the route. Visit three frequencies the route. Oh, three different routes. Three different frequencies. Okay, frequent. Frequency. Okay, frequent routes. Okay. Yeah. Interesting. We make a checklist in everyone, PDB or punto de venta. Okay. Mm-hmm. Y de, bueno, de toda la información, al date, we
be writing a final report. Oh, okay. The PDV in English is the POS, okay, like POS, right? POS, okay. Yeah, POS, point of sale. Mm-hmm. Yeah. Entonces, y pues, pero gracias a Dios, ya, finishing. Okay, so today, you're finishing today or are you finishing next week? We finished yesterday. Oh, great. Oh, yesterday. Thank God. Only, now you, whew. That's realize the final reports and general commentaries. Okay. And ¿cómo se dice? Peticiones de los clientes. Requests from clients or claims. Si fueran reclamos, claims. Requests son pedidos, right? Mm-hmm. Okay. Entonces, requests of the customer or the clients. Customers' requests. Mm-hmm. Okay. Entonces, only, ¿cómo sería? ¿Solo falta? Bueno, depende qué es lo que quiere decir, qué es lo que falta, pero... solo falta el reporte final. Okay, left. Left the final report. Okay, left the final report. Yes. Mm-hmm. And finish. It's the exorcist. Okay, great. Okay, people, thank you very much, Henry. And let's listen to Karina. No sé, me corrige. I have an inventory in the coming days. Okay. Está bien. Sí, está bien. And also you can say the exact days. For example, the next 3 days, right? Or in the next week. Yeah. Okay. Ya le puse en los próximos días. No, en días venideros le puso usted, o sea, en los días que vienen yo voy a hacer esto, right? Entonces, para ser como así más específico, porque como un tiempo, o sea, perdón, cuando usamos el presente continuo es algo que ya va a suceder, o sea, sí va a suceder. Entonces, instead of say come, it's not bad, okay? It's not wrong to say coming days, but it's better if you are more specific, okay? Okay. We are working in a project that will last 5 days. Okay, you are working. Okay. We are working in a project that will last 5 days. Okay. I'm washing clothes this week. Okay, good. I think you're in my team too. Yeah. I'm washing clothes too. Okay. Well, I don't usually wash clothes here in my house. My husband is very helpful with that. Okay. He does it. And he does it very well. Yeah. That's how nice. We share. Yes. I rest of that activity. Yes. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, people. Nice. Do you have any other, Karina? And only that. Only that. Okay. Very good. A ver, who wants to participate with the last one? Solo vamos a escuchar uno más. Vamos a ver. Yo, teach. Go ahead, Alma. Pero me corrige. Go ahead, come on. I will be preparing a PPT for the monthly commit. Okay, vamos a usar el presente continuo, Alma. Entonces, I am preparing. Ajá, no vamos a usar el will ahorita, ¿ok? Vamos a usar el presente continuo. Para eso. I am preparing a PPT for the monthly committee. Así. Okay, for the monthly committee. Comité. Uh-huh. Committee. Mm-hmm. Committee. Okay. Committee. Mm-hmm. Okay. I am visit grandmother
Monday. I am visiting my grandmother on Monday. I am visiting my grandmother on Monday. Okay. Yes. I am visit my dentist tomorrow. Acordémonos de cómo es la estructura del presente continuo. Ajá. I am visiting dentist tomorrow. The dentist. Okay. Dentist. Good. I am swimming lessons. No. See, I am having swimming lesson next week. Okay, good. Yeah, solo esas hice. Okay, great. Good job. I see Herman on the chat and he's saying, I am... A ver, la estructura en este caso sería, I have to attend o I am attending. Ok, dependiendo, si es parte de mis obligaciones diarias, pues yo diría I am attending, ok, or I have to attend. Si es parte de mis obligaciones, I have to attend. Si es un plan, ok, I am attending to an important meeting with my boss tomorrow morning, ok. Lo voy a escribir por acá, a ver, para todos. I have to attend. Okay. Okay, are you testing that car? I am going to drive my friend's new car. Okay. Ahí estamos usando otra forma del futuro, miren. Ahí ha puesto Herman una, esa la vamos a ver más adelante cómo funciona, pero la pueden visualizar ahorita. I am going to drive. Okay. Ese going to es otra figura que podemos usar, otra estructura que podemos usar para hablar de planes en el futuro. Ok. Ok. Thank you very much. We're going to start then with our class, our new topic for this class. Just let me go here. Unit 4, yay, unit 4. This is the last unit, guys. This is the last unit, and we are in our class number 15. So let's remind, or let's recall about the last 3 units, okay? Se me movió esto un poco, vamos a ponerlo por acá. Okay, unit 1 was about war-related events. That's the topic, okay? Unit 2, ongoing activities at the workplace. Unit 3, scheduled events at the workplace, right? So now in unit 4, we are talking about tech support, yeah? Tech support, and the main objective here, the specific objective is how to report a problem. How to report a problem over the phone, okay? Mostly over the phone, yeah. Así en su mayor
parte de veces reportamos los problemas de texto por a través del teléfono, ¿verdad? Pero también ha evolucionado tanto la tecnología que ahora tenemos otras formas para poder reportarlo. Incluso hay aplicaciones que nuestras compañías crean para que podamos dirigir todas nuestras necesidades tecnológicas, problemas que necesitan ser arreglados, ¿verdad? Pero acá, en este momento, vamos a aprender a reportar un problema tecnológico o con los devices, ¿verdad?, de tecnología por teléfono, over the phone, ¿ok? Entonces, nuestro mayor objetivo, ¿ok? Nuestro mayor objetivo you will be able to express common tech support problems and how to report them by phone, okay? And the topic for tonight is ways to report a problem, okay? It's our class number 15, yeah. Here we go. Okay, ways to report a problem. So our agenda. Yeah, because it's our class 16, guys. It's 16. I changed it, right? Yeah. Okay. Well, ya tuvimos nuestro feedback, ¿verdad? De el presente continuo. Ya jugamos el juego de las preguntas. Así que vamos a tener un tiempo de conversación y aprender cómo contestar el teléfono. En nuestra página 39 de nuestro manual, vamos a identificar. Dígame. Check, please. Thank you, thank you. Solo termino la agenda y nos vamos, ¿ok? Vamos a aprender a identificar algunos problemas o situaciones que se dan en el trabajo que se necesita reportar a Tech Support, ¿verdad? Vamos a aprender esa figura gramatical. I would like to report a problem, ¿ok? Eso va a ser nuestra página 40. Y la sesión 1-1 el día de hoy está available, ¿ok? Está available para alguien que quiera participar, ¿ok? En la sesión 1-1 para preguntas. Bien, vamos a pasar la lista. ¿Están todos listos? Yes, teacher. Ok. Pónganse bien bonitos ahí en su cámara, por favor. Necesitamos verlos. It's a requirement from Intelforp that you have to turn on your cameras. And when you hear that I call your name, then you stay present. Alma Verónica Castro de Serrano. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Herman Enrique González Valeriano. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lembus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro.
Present, teacher. Wendy Lizeth Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Jessie Dinora Canales Reyes. Present, teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, teacher. Okay, are you home now, Henry? Yes, great. What do you say, llegando? I'm coming, okay? I'm arriving, sorry. I'm coming. Mm-hmm. Okay, people, so let's continue with this. Vámonos a nuestro manual, page 39. Okay, page 39. Y ahí arribita tenemos algo muy importante que ver. El objetivo de lo que vamos a hablar ahorita. Okay, the objective is that you will be able to make a phone call, okay, to report a problem. Do you see here? Yeah. Bien. Estas preguntitas que tenemos por acá, do you ever call tech support? When do you do it? Okay. Vamos a irnos a discutirlas un poco. Okay. Vamos a la plataforma. Y en la plataforma vamos a encontrar el post de la teacher. Okay. Y dice la pregunta, do you ever call tech support? Okay. Entonces, nos vamos a ir al breakout room. Usted va a discutir con su compañero, con su compañera. No era esta. Va a discutir con su compañero, con su compañera, ¿sí? Estas preguntitas. Ahí hay un listado de preguntitas en el post. Y lo que usted concluya o para darnos a conocer sus ideas, las va a escribir allí en ese post, ¿ok? Vamos a ver. ¿Ok? Acá, miren. Abajo de donde nos tocaría en esta clase, que sería la clase 16, ¿verdad? Aquí arriba. Miren. Abajo de donde dice videoconferencia 16, donde está el video, ahí está el post. Esa es una forma de llegar. ¿Ok? Ustedes le dan clic y les aparece. ¿Ok? Discuss with a partner and write your ideas in this post. Ahí les pongo estas preguntas para que ustedes se guíen en su discusión, ¿verdad? En su plática. ¿Ya? Y cuando ustedes tengan una idea, entonces vienen y le ponen un reply, ¿verdad? Acá. Y luego le dan submit. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a contestar esas preguntas. No. Sí. Van a discutir esas preguntas. Es una manera de platicar, ¿verdad? Acerca. ¿Cuándo es que llaman a Tech Support? ¿Por qué llaman a Tech Support? Si lo llaman, si no lo llaman en su trabajo, si no es necesario, si es necesario, ¿ok? Then you are going to talk English. Use your vocabulary. So use present simple, use present continuous, ¿ok? Estamos en un entendido. Esas son unas preguntas para que ustedes guíen su conversación. ¿Ok? Acuérdense que conversar es question, answer. Question, answer. Bien, para que puedan platicar entre varios, ¿ok? Voy a crear 6 salas. ¿Ok? No, es al contrario. 4 salas.
cuatro salas y ustedes se van a ir a la sala que ustedes deseen, ¿ok? A ver. Ahí va, ya las abrí. Ahora ustedes van a la sala que ustedes quieren. ¿Dónde seleccionamos la sala? No, no sale la opción, teacher. ¿No les ha salido ahí? No. No, teacher. Ah, aquí está abajo, está en una esquina. A un lado, a la izquierda. Unirse a una sala o grupo reducido, dice. Exactly. Mm-hmm. Sí, es que este no es un pop-up message, le sale abajo en el menú. Ya lo vi. Mm-hmm. En la sala 1 solo tengo un participante. Vamos. Pueden unirse a sala 1. No lo encuentro eso. De donde dicen que están las salas, teacher. Abajo, en donde está la cinta de menú, donde tenemos el micrófono y eso, hay tres puntitos que dice más. Ah, ahí uh-huh. En más, ahí le tiene que dar en rojo un... ¿Ok? Ya lo hay. Sí. Ok. Ok. Uh-huh. Wendy. Okay. Manuel. Manuel encontró la opción para unirse. Manuel. Respuesta de cada uno. Ok. Do you ever call teach support? Ahí sería la respuesta corta. Yes, I do. Y después dice, porque después sigue preguntando. When do you call? When do you do it? Cuando lo haces. Entonces ahí como que habría que poner ya más detallados, pienso yo ahora. Vaya, esto es de discutirlo, ¿ok? Esto es que ustedes discutan cada pregunta, ¿ok? Y cuando ustedes escriban, no van a escribir como una pregunta-respuesta, sino que van a escribir su idea, ¿verdad? I call tech support when my computer is not working, ¿ok? Y así. Ok, primero discutan ustedes, ok, pregúntense, contesten, ok. Ok, there you go. Van a platicar acerca de eso. Ok.
Ok, Germán, yo le sugiero, Germán, diríjase a usted ahí, hágales preguntas, que ellas contesten, y luego usted les cuenta lo que usted hace, ok? There you go. Ok, teacher. Bye. The number four is, do you ever call tech support? Por ejemplo, is... que si alguna vez hemos llamado a soporte técnico. Yes. Por ejemplo, Claro, por internet, o Tigo, por deudas o algo así. O a la técnico de soporte de... No parece funcionar, pero no dice qué mayor cosa, solo dice que no funciona nada más. Entonces creo que sí sería it doesn't seem to work. Sin, no sé si qué significa sin. Hola, hola. Hello. How does hello teacher? Hello teacher. Okay, what about the activity in the platform? Okay, we are talking about the pair work, get in pairs and choose. No, estamos trabajando eso. Estamos en la plataforma y estamos discutiendo esas preguntas. Do you ever call tech support? En la plataforma está la discusión. Ah, okay, teacher. Ajá. Uh-huh. I'm going to entry right now. Okay. En la plataforma hay un listado de preguntas y ustedes las discuten, platican acerca de eso, ¿ok? Oh, okay. Okay. Sorry, teacher. Que era la última que subió, sí. Teacher. Siempre íbamos a ir a discusión. La última. Ya nos va a mostrar la teacher. Do you have Colson? Yay, because, well, I show it. Okay, I showed it. A ver. Tech support. La primera pregunta sería, when do you do in it? Yo estoy en la plataforma, pero no. Y tiene una plataforma donde están las actividades y de ahí te vas a donde dice discusión.
De ahí le das donde, ajá, de ahí le das donde dice todos los temas. Y ahí te va a aparecer el primero. Do you ever call touch support? Do you ever call touch support? Correcto, ahí estoy. Exacto. Ah, pues la discusión es las preguntas. Las preguntas que ves en las imágenes. En las imágenes. En la imagen. En the image. En la imagen. Ah, sí, ahí aparece. Do you ever call each support? When do you do it? Yes, I call tech support, ¿verdad? ¿Puede ser así? Yes, I call. Vaya, ahora que ya las support. Están visualizando, Isidro, you may talk about the topic, okay? You may ask, for example, Jose Arnoldo, do you ever call tech support? And Arnoldo is going to tell his idea. Maybe he's going to say, I never call tech support. Or maybe he will say, well, only when I have a problem, right? Or whatever he wants to say, yeah? And then you say your idea. Y después usted dice su idea, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Okay, es una plática. Okay. Esas preguntas es para que discutamos, tengamos una plática. Okay. Okay. There you go. I'm going to ask question. Okay. Entonces, Herman, I have a question. Do you ever call tech support? Sería when something goes wrong with my computer. Esa sería como la respuesta de la primera pregunta. Could you repeat, please? When something goes, ¿cómo se diría algo, teacher? Something goes wrong. Something with my computer. Computer. Okay. Ahora yo te haría la pregunta. Do you ever call tech support? Ah, no. Quiero ver, ¿cuál hiciste? ¿La primera o la segunda? Porque yo te estaba respondiendo la pregunta que dice, when do you do it? When do you do it? Hello, Georgina. Hi, teacher. I'm having problems with my connection. Oh. And who were you working with? Were you working with Carmen or con Alma or with Marianne? No. When I start, my connection. Oh, was wrong. Okay. Okay then. So I'm going to send you to room 2. Okay, with Alma. Okay. Estamos discutiendo las preguntas que están en la plataforma, ¿ok? La discusión que está ahí es, ¿do you ever call tech support? Es una plática, ¿ok? Van a discutir. Okay, go ahead. Virus, no, o no sería forma, sería a virus, un virus, y frozen spring. ¿Cómo? Que se congela la pantalla, frozen. Es como cuando dice, se trabó la pantalla. Ajá, cabal, así. ¿Cómo? Pero ahí,
teacher, who do you say, trabó o... No, we use freeze. We use freeze. Se congeló, frozen. Se congeló. Frozen screen. Frozen screen, yeah. Frozen screen. Yes. También, este, aquí dice delete file, cuando se han eliminado archivos sin querer, que ya le ha pasado a todo. No sé si les pasa a ustedes. Bien, sí sería, sería soporte. Vaya, yo no sé si estamos aquí todos, pero en el chat no sé si ven lo que escribo para poner ahí las respuestas. Ok, no, si no les comparto aquí lo que escribimos. Esa. Support. Teacher. Hello. We need a help. Okay, tell me. How can I help you? Okay, ya terminamos, estábamos repasando, a ver si nos ayuda con las correcciones. Entonces la primera. Do you ever call tech support? Yes, I do. Okay. When do you do it? When I have a problem tech. A tech problem, okay. Okay, es al revés. Yes, because it's like a technological problem, right? A tech problem. Okay, why do you call tech support? ¿Por qué le hablan a soporte técnico? Because my new screen is broken, for example, or we need assistant support. Okay. What are some tech problems you report to IT? Some problems are blue screen, no internet, file systems, when servers shut down or not available. Available. File printer. Available. Mm-hmm. File printer. When the user are not available. Okay. When the user is not, or what do you mean with the users are not available? Les dan de baja por algún motivo. Oh, okay, okay. So like expired users, okay. ¿Cómo sería cuando ya no hay café o ya no hay agua? Do you call tech support for water or for coffee? No, that's for maintenance. Yeah, maintenance. or the kitchen stuff, right? Yay. Bien. Okay, it's right? Yes, it is correct. La idea era que ustedes platicaran acerca de esto, okay? That you may have a talk and also individually write your ideas. Okay, individually you write your ideas. So it means that it's not that you are going to answer the question like, yes, I do, but you can say, for example, I call tech support every time I need or I have a problem with my computer or my device or my assigned device, so whatever, or the internet connection. Yeah, that's what we want to listen to, okay? Okay. Así que todos individualmente pongan su respuesta también.
Ah, okay, okay. Yes. Antes de darle. Yes, individually. Uh-huh. Porque si no solo me va a ser, si me lo envía Henry desde su plataforma, me va a parecer que solo Henry participó. Entonces necesito que todos aparezcan ahí. Okay, listo, ya confirmamos los demás para poderlo enviar. Recording progress. Creo que estoy haciendo algo mal, ¿verdad, teacher? If you tell me what are you doing? Creo que estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Compartí la pantalla, ¿verdad? Did you? No, no, I did. No. Okay. Yeah, okay. I did. I shared the screen. Me voy a unir con los compañeros ahorita. No, Aníbal, ya regresamos. Ya regresamos, okay. Ya estamos en the main room. Okay. Y estoy yo compartiendo la pantalla para que puedan ver lo que ustedes han puesto, ¿ok? Según yo era el del error que estaba. Aníbal, it's okay. Okay, then, okay. Here we've got the answers to the questions, okay? La idea era que discutieran, que platicaran, que usaran estas preguntas como una guía para tener esa plática, ¿verdad? For example, yo le preguntaría a, bueno, tengo a Ulises aquí en la primera, en la primera response. Entonces le preguntaría, do you ever call tech support, Ulises? Yes, I do. Okay, when do you do it? When I need service support. Okay, but why do you call tech support? Because I have blue screen, okay. No internet. Mm-hmm. Okay, so those are the problems that you usually have. Yes. Okay, so this is the way to question and answer, right? But to ask a question and answer a question. But the conversation will be this way. For example, voy a volver a, hoy voy a agarrar a, permítanme quién está de segundo acá. Henry. Okay.
Henry, pregúnteme la primera pregunta. Ask me the first question. But you are muted. Sorry. Mm-hmm. Do you ever call support, tech support? Oh, well, yes. I usually do it when I have some problems with my computer. What about you? Do you call tech support? Yes, I do. Okay. Eso ya es una conversación. Yo le tiro la pelota de regreso, ¿verdad? Con la pregunta. Puedo jugar con mi respuesta utilizando todo el vocabulario que ya aprendí. Okay. That's a conversation. That's a discussion. Okay. Veamos ahorita las respuestas. Las respuestas han sido directamente de la pregunta a una oración o una respuesta corta. Okay. Estas tres ya me las dio Ulises, so vamos a ver cómo Henry contestó. Yes, I do when I have a tech problem because my new screen is broken, for example, or we need assistance support, or some problems are blue screen, no internet, failed system, when servers shut down or not available, failed printer, when the users are not available. Okay, we got it. These are some ideas. Excellent. Excellent. I hate IT. Do you hate them? Why? I hate IT. Why? They never answer. only problems in this area. Oh, yes, yes. Yes, that's their main purpose in the company. Yeah, to maintain the devices. Oh, bueno, ¿cuáles serían las responsabilidades? What does IT do in the company, guys? Why does IT do in the company? Depende del rol del IT. De, it depends. Varía. Okay. Can you give me an example? The IT in my company are encargado? In charge of every piece hardware. Oh, okay. And they only say hardware. Mm-hmm. This is your responsibilities is limited. Mm. Okay. Yeah. Tengo un ejemplo también, perdón, que ahí sí ya no sé cómo decirlo en inglés. Tengo otro ejemplo de otra área, dite. I have other examples. In other company is a subsidiary of Claro. Oh, okay, like outsourcing. Outsourcing. Uh-huh. The IT is a responsibility, the reporting and database, ¿cómo se llama? Internet connection. Mm-hmm. The modems. Exactly. Okay, interesting. I think that's easier to have it out of the company because they offer the service, right? Because maybe you just buy the product and they give you the assistance after purchase, right? Maybe that's, well, I don't know if that's better, but they do it like como un complemento, like a compliment, right? Veamos qué escribió Karina por acá. ¿Qué escribió Karina? She says, I have to call support or the tech support when my smartphone application crash. Okay. Also in my work, I call technical support because sometimes the card's systems get slow and usually I call them for some incidents with some reports. Incidents, okay, like an incident, okay? Mm-hmm. Very good. Está muy, muy bien. Very, very good job, Karina. Okay, people. No veo las respuestas de los demás porque, because the system is kind of slow, right? But maybe the internet connection is not letting me see in the real time.
Do you need child support check? Oh, do you see that? Can you tell? Yeah, I think I need a call tech support. Well, in this case, it's not exactly tech support because I just called to the customer service, right? I called the customer service of Claro. Yeah. Okay, bueno, no tengo otro más así. Ah, cómo no. Vamos a darle play aquí. Ok, no me aparecen más. Supongo que es por la conexión de la internet. Igual, yo voy a estar viendo eso, así como he visto los anteriores. Ok, y ahorita vamos a hacer una cosa muy importante. Siempre en su página 39 tenemos una conversación. Veamos el principio de la conversación, que es muy importante. Very, really important. Because it's the way how to answer. That's the way how to answer, okay? How to answer a phone call. Oops. Y se quedó ahí. Let's see. I can help you. Excuse me? Do you want to share it? I can help you. Yes. Okay. I'm almost there. I'm almost there. So I think it is okay. Thank you very much, Henry. Let me see. Okay, hoy sí, ahí está. Espero que hoy sí. Sí se ve, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Can you see the conversation? And the instructions are these ones. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. But we are going to practice only how to answer the phone, okay? Peter and Robert. Este John como que no está dentro de la conversación, así que pongamos que aquí era Peter, okay? Bien. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, vamos a ver. Por acá tenemos que Peter contesta. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Este es el saludo que debemos hacer cuando nosotros contestamos el teléfono. Okay. Vamos a ver cómo entra en la conversación Robert. Hi, Peter, porque le dijo su nombre. Hay que usar el nombre. You have to use the other person's name. So, hi, Peter, this is Robert. Me presento, ¿verdad? This is Robert. I am calling. Ah, miren, un presente continuo. Lo estoy haciendo en este momento. Okay. I am calling from the Human Resources Department. Del departamento al que yo pertenezco, me identifico, right? Y tenemos esta frase. I'd like to report a problem with my computer, for example. Puede ser con cualquier otro objeto, but in this case, with my computer. Okay? Veamos la pregunta. What is it, Robert? What is it? Eso es como, ¿qué pasa? ¿Qué es? Okay? What is it, Robert? Ahora veamos esta que está en bold. It doesn't seem to work. Esa frase lo que quiere decir, mire, parece que no funciona, fíjese. Okay? It doesn't seem to work. No se ve que trabaje. Okay? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions para definir cuál es el problema real. Bien, vamos a ir a hacerlo de esta manera, ¿ok? Vamos a practicar contestando el teléfono. Yeah? You guys ready? Okay, vamos entonces a iniciar por que todos ahorita
piensen cómo sería su presentación cuando contestan el teléfono. For example, this is Carmen from Inglés Corporativo. Okay. Esa sería mi identificación. Yeah. If I'm calling tech support out of the company. Okay. Out of the company. So, vamos a ver. For example, this is Henry from the sales department. Okay, this is Ulysses from the accounting department. This is Carmen from the accounting department. Okay, vamos a pensar cómo nos identificaríamos. Todos pensando, escribiendo su identificación como esto. This is Robert, I am calling from, y ponen su el nombre de su departamento. Okay. ¿Estamos listos? Bien. Vamos a ver entonces, ¿qué tal si usted fuera el de tech support? Ah, entonces voy a contestar de esta manera. Por ejemplo, good morning, this is Peter from tech support. How can I help you? Bien, ahora lo voy a hacer con mi nombre. Good morning, this is Carmen from tech support. How can I help you? Ok, va, vamos a practicarlo. Al primero que digo, sería Peter. El segundo que digo es Robert, pero con su propia información. ¿Ok? Doy 30 segunditos para que se ubiquen. ¿Nos estamos ubicando? Ok, vamos a ver, ¿estamos listos? Are you guys ready? Voy a empezar de abajo para arriba en la lista. A ver, en la lista me refiero cómo me aparecen en la galería. Para que usted aparezca arriba, ya saben cuál es el secreto. Mejor no les digo porque después me la van a hacer. Bye. El último que tengo yo en la galería es Yancy, ¿ok? Yancy, ajá, ya va subiendo Yancy, ya le halló. Ok, Yancy and Rebecca, ¿ok? Yancy and Rebecca. Vamos a ver, Yancy sería el de tech support y Rebecca va a ser la que está llamando a reportar el problema, ¿ok? Bien, vamos a ver, espérenme, espérenme. Yancy, ¿ya está lista? ¿Rebeca, está lista? Yes. Ok, then. Good evening, this is Rebeca Bonilla from Tech Support. How can I help you? Yancy, ¿se nos fue Yancy? No la miro, no la miro. ¿La miran ustedes? Yancy. Ok, bien. Thank you, Rebecca. Hizo un buen trabajo. Ahora la voy a poner con Aníbal, ok? Yancy and Aníbal. Perdón, perdón, Rebeca y Aníbal, ¿ok? Rebeca y Aníbal. Okay. Good evening, this is Rebeca Bonilla from Tech Support. How can I help you? Hi, Rebeca. This is Aníbal. I am called... Sí, I am calling from...
I am calling from the Human Resource Department. I like to report on the problem with my computer. My computer. Okay. Very good. Very good. Excellent. You did a very good job. Veamos. A ver. Carmen sería B y Herman sería el de tech support. Good evening. This is Herman Gonzalez from the tech support. How can I help? Hello. Sorry. Hi, Herman. This is Carmen. I am calling from the accounting department. I like to report a problem with my report. What it is, Carmen? I don't see your name in my planilla. No sé cómo se dice planilla, teacher. Payroll. Payroll? Payroll. 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 Mm-hmm. Can you repeat again your report? I see. Let me ask you same question. Esa era, ¿verdad? Ok. Oh, vale, miren, ahorita... pongámosle coco aquí. Es solamente aprender a contestar, ¿ok? Solo aprender a contestar el teléfono, solo serían A y B. Okay. A y B nada más. Esto ya lo vamos a ver más adelantito. Okay? Okay. Pero ahorita A y B. Lo hicieron excelente. You did a very good job, guys. Okay. Veamos. Alma y Wendy Maricela. Okay. Alma sería tech support y Wendy Maricela sería la que llama para reportar el problema. Okay. Go ahead. Good morning. This is Alma from tech support. How can I help you? Hello. Ajá. Su nombre. Alma. Alma. Hello, Alma. This is. Equivoqué, espéreme, teacher, me equivoqué. A ver, ¿por qué se equivocó? Solo es su nombre, sigue su nombre. This is Wendy Maricela. Ajá. Va, dígalo pues. This is Wendy Maricela, dígale. Ah, perdón. Ajá. This is Wendy Maricela. I am calling from the Human Resources Department. I like to support a problem by my computer. Okay, very good. Very good job. Now, let's listen to Kelly and Henry. Henry Perez, okay? Henry, que sea tech support, y Kelly, que sea quien reporta el problema, okay? Good morning. This is Henry Perez from tech support. How can I help you? Hello, Henry. This is Kelly. I'm calling from the Human Resource Department. Okay, I would like to report a problem. A ver, Kelly. I don't like to report a problem with my computer. Computer. What is it? I don't seem to work. Okay. Creo que no se mira, ¿verdad? Que estoy compartiendo la pantalla entonces. Oh. No se ve. Sí. ¿O sí se veía? Yes, ¿qué se miraba? Yes, dos conversaciones. Oh. Ahí ve. Y aparecía el ¿esto? Este call. Good evening. This is Henry Perez
front desk home. Eso, todo eso aparecía. Ah, okay. Así aparecía. Así como lo he puesto ahorita. Thank you, guys. Okay, people. A ver. Vamos a ver. Hicieron muy buen trabajo. You did a very good job. Okay. Ahora, vamos a repetir, vamos a pronunciar esta pregunta, ¿ok? How can I help you? ¿Ok? Pero ya más rápido sería, how can I help you? Pongámosle melodía, ¿verdad? Melodía armoniosa, amable, ¿ok? How can I help you? A ver, todos. How can I help you? How can I help you? Hay que abrir la boca, okay? We how have can to I open. Help you? Excellent, Henry. How can I help you? How can I help you? Sí, porque si lo decimos así, how can I help you? No nos va a salir, okay? Vamos a abrir la boca. How can I help you? Yes. How can I help you? Vaya, vamos a hacer así en estos dos minutitos. Voy a hacer como que estamos llamando, solamente vamos a hacer letra A, ¿ok? Todos los que yo diga van a ir respondiendo solo letra A. Good evening, this is Carmen from Tech Support. How can I help you? Okay, eso es lo que van a hacer con su nombre, okay? Yeah? Okay, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos por acá a Rebeca. Good evening, this is Rebeca from Tech Support. How can you help you? Otra vez, how can I help you? How can I help you? Okay, great. Kelly. This is Katie at Front Desk Report. How can I help you? Excellent. Isidro. Good morning. This is Isidro Acosta, Front Desk Support. How can I help you? Excellent. So esto pronunciamos tech, con una C, tech. Tech support. Ajá. No decimos tech, decimos tech. 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 Okay, vamos a ver. Karina. Good morning. This is Karina from Tech Support. How can I help you? Excellent. Georgina. Good evening. This is Georgina Saldana from Tech Support. How can I help you? Excellent. Vamos a ver, Aníbal. Good evening. This is Aníbal Murcia from Tech Support. How can I help you? Okay, hay que practicar esa pregunta. How can I help you? Hay que abrir así. How? Para que salga todo lo demás. How? Okay, people, I see it's 10 o'clock already. So we are going to call the roll right now. And remember that you have to turn on your cameras and say present when you hear your names. Okay, vamos a ver. Repetir todo lo que acabo de decir, ya son las 10 de la noche, así que todos listos, enciendan su cámara, voy a hacer a pasar lista y por favor hay que hacer tareas, ¿verdad? Hasta la número 16, pero si usted quiere hacer más y quiere hacer el examen final, hágalo, ¿ok? Nadie lo detiene y es bueno. Hay que practicar la palabra, la pregunta, how can I help you, ¿ok? Vamos a ver. How can I help you? Okay, here we are. Sorry, the progress are as the lesson three. Excuse four. Me? Las tareas tienen que estar hasta la sección 3 o 4. Completo a la unidad 3.
completo a la unidad 3. Ok, ahorita comenzaríamos unidad 4, que sería la tarea número 16. Ok, solo hemos visto, I would like to report a problem, así que si... solo esa pregunta hemos visto, ¿verdad? Y and how can I help you? Ok, so voy a llamar la lista ahorita. Voy a pasar lista. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos Granados. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lizeth Gómez García. Present. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Yancy Dinora Canales Reyes. Se nos fue Yancy, ¿verdad? Carmen Inés Montes. Está fallando la aplicación, está sacando. Sí, es present. Cierto, nos ha estado dando problemas. Ok, Carmen, thank you. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Ok, tengo disponible el tiempo para quien quiera participar el día de hoy en la sesión 1-1. A ver, ¿alguien quiere quedarse? Perdón, teacher, creo que estaba fuera de la aplicación cuando me llamó a mí. Ok, Henry, permítame si no escuché algunos. Ok, ahorita ya lo puse. Oh, ok, Jensi, ahorita le coloco su asistencia. Muy bien. ¿Alguien quiere quedarse? Por favor, solo uno puedo atender. O sea, no, todos, no se me vayan a enojar los demás. Bye. Voy a tener que escoger a uno. Ok, Germán, there you go. Ok, thank you very much. And have a very good weekend and see you Monday. Bye. Bye. Teacher. Bye. Good night, teacher. Bye, teacher. Have a good night. Good night, everybody. Okay, bye. Okay, Herman. Ah, permítame que hay varios que están ahorita saliendo. Ah, es que donde Yancy estaba lloviendo, entonces por eso tuvo problemas. Ah, veamos, okay. Juan Francisco también estaba de camino a la casa. Uh-huh. Ok. Oh, no. Estaba relampagueando, dice, ok. Sí, han tenido problema el día de hoy, ¿verdad? Sí. Okay, Herman, dígame, tell me, how can I help you? Okay.
Por ejemplo, en las clases, teacher, casi esta semana he estado encargado de otra actividad, pero casi no he estado muy de lleno ahí en las clases. Entonces, estaba medio escuchando, por ejemplo, que no quedó muy claro la parte de la que había un presente continuo y el presente continuo que era future. Por ejemplo, que podría ser, por ejemplo, I am preparing a report as afternoon, como que esa es una actividad que supuestamente es presente continuo con ING, pero es como futuro, ¿verdad? Exactly. ¿Cuál sería el orden, digamos? ¿Sería sujeto? El sujeto, el verbo be, exactly. Ahorita se lo voy a poner aquí en el manual, lo tenemos la estructura. Esa fue, creo, el primer tema, ¿ok? El primer tema de la unidad 3. Vale. Eso lo encuentra en la página 29 del manual. A ver, le voy a poner acá, le voy a compartir para que veamos juntos esta situación. ¿Ok? Ok, por acá lo tenemos. Mire. Mire cómo ellos utilizan a futuro, o sea, expresando una actividad que ya está scheduled, ya está programada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, mire, en esta conversación puede ver cómo funciona, ¿ok? Tenemos subject, tenemos verb be, el ing en el verbo, que es el verbo principal, ¿verdad? Y luego el complemento, mire, lo más importante, digamos, cuando está mencionado, porque no siempre está mencionado, es una expresión de tiempo futuro, ¿verdad? Eso es lo que la marca como futura. Yes, it makes the difference, right? It makes the difference between each kind of sentence, right? But in this case, for example, we are talking about Julie, right? And they say, but Julie is attending the conference this year too. Okay, they're not saying that she is in the conference at the moment, right? They are saying about the conference that is going to happen someday later, right? Someday later. So we can say here that we use the present continuous, okay? Pero ¿cómo se forma el presente continuo? Es lo que usted me estaba preguntando. Se forma con el verbo be y el ing, ¿verdad? Es exactamente igual la estructura en todos. Lo que va a diferenciar es el contexto, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que están pasando en el momento. O sea, son tres usos del presente continuo. En este caso es a tiempo futuro, digamos, una actividad que va a pasar en un futuro cercano, pero que sí va a suceder, ¿verdad? Tenemos el otro uso que está más abajito acá, que es cuando estamos hablando, en el momento que estamos hablando está sucediendo la actividad, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos. Mira. Aquí tenemos, I am planning a video conference in this moment. Okay. Si yo le agrego a esa oración, I am planning a video conference this month, es el futuro, ya va. Sí, exactamente. Exactamente. Pero la acción, ok. Aquí hay que hacer la diferencia porque a video conference puede ser que la videoconferencia sea a futuro, pero yo la estoy planeando ahorita o la estoy planificando en este momento. Ah, entonces el verbo ya está. Exactly. Exactly. Futuro. No. La acción de planear la está haciendo ahorita. Para una conferencia de futuro. Ajá, de futuro. Ya el verbo lo dice. Por ejemplo, si tuviese I am attending a video conf o a meeting this month sería.
Es así, ¿verdad? Aplica por el verbo. Esa sí aplica. Esa sí aplica porque es una de acción, ¿verdad? Entonces sí, es un verbo de acción. Exactly. I am attending a video conference this month. Ahí sí es a futuro. En este caso, el verbo es planear o planificar. Lo estoy planificando ahorita, ¿verdad? I am planning a video conference in this very moment. Or temporarily, right? And here, for example, it says they are getting the documents ready in this moment. Okay? They are getting the documents ready. Y la otra, she's editing the information in this moment. And okay. Si yo digo, the secretary is making a phone call right now. Okay? This is que ahorita está haciendo la llamada. Estas acciones están pasando en el momento que yo estoy hablando. Okay? Yo estoy describiendo lo que está sucediendo, digamos. Vale, okay. Ahora, con las expresiones de tiempo nos ayudamos muchísimo más. En esta de arriba, yo le puse el tiempo, ¿verdad? Para ubicarlo a usted en el momento como ejemplo, pero no está expresado. Ahora, si nosotros lo expresamos, es mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos uno, mire la número dos. Cheryl is meeting with the boss right now. Ok, right now. Es una cosa que está pasando exactamente ahorita, ¿verdad? Okay. Entonces, veíamos, uso a futuro, uso también se usa para las cosas que están pasando en el momento que estoy hablando. Y la última cosa es cosas temporales, que no o sea, que empezaron, por ejemplo, ayer y van a terminar, qué sé yo, en la otra semana. Es un tiempo un poco más largo, pero también se usa el presente continuo. Por ejemplo, esta. Si yo estoy diciendo, I am having breakfast, estoy desayunando. Exactly. Right now. Right now, siempre. Ajá, o sea, usted está hablando en el momento que está comiendo el desayuno, usted dice, I am having breakfast. Yes. Right now. Yes. Bye. Acá por ejemplo, tenemos de esos verbos, ni uno tiene que llevar tú. Por ejemplo, que si yo digo yo estoy necesitando, tengo que agregar tú. Por ejemplo, como por ejemplo, I have to es una oración porque yo tengo que hacer tal cosa. Cuando hago la conjugación de esos verbos de have y need, ya no tiene que llevar el tú. Exactly. Aquí no tiene que llevar el to. Ahora, es que este es el detalle, que en esto no, esa es otra figura muy diferente. Yo tengo que o yo necesito tal cosa, ¿verdad? En este pero caso. Ejemplo, yo estoy necesitando. No, ahí ya cambia. Sí, ahí el significado es diferente. Ajá. Es otro significado. Entonces yo puedo poner, I am needing. Yeah, knitting. New pens. Knitting? New pens. No, ¿verdad? Bueno. Oh, new pens. Okay. Or pencils. Okay. Bye. I am knitting new pencils. Pero en este caso, no. Sonaría mejor que lo hiciera en el presente simple, que dijera, I need new pencils. O sea, hay un momento en que no va a necesitar hacer el presente continuo, ¿verdad? Okay. Va a utilizar el presente simple. Por eso veíamos cómo se combina, ¿verdad? Okay. Porque hay actividades que son rutinarias, actividades habituales, que no necesita decirlo que está pasando en el momento, sino que lo dice nada más como un tiempo presente simple, ¿verdad? I need new pencils. So what I'm going to do, then you say, aquí podría decir, I am buying some, right? I am buying some pencils, right? I am buying some, ahí sí. Ahí sí se puede usar el presente continuo diciendo, yo estoy comprando algunos, o yo voy a comprar unos, ¿verdad? Yeah. Digamos que usted va en su camino a la casa, ¿verdad? Y le habla por teléfono su hijo, ¿verdad? O su hija y le dice, Daddy, I need new pencils. Okay, I'm buying some.
le podría decir usted, ok. No los está comprando en el momento, no que los va a ir a comprar. Right? I'm buying okay. some. Ese es el uso, ¿verdad? Ya sin necesidad de poner el otro, this, el tiempo. Ajá. Ya el contexto lo hace. Exactamente. Exactly. Mm-hmm. Ok. Mi teacher, yo estaba revisando los ejercicios de la unidad 17, ajá, que habla sobre el can y el could. Como que yo es lo que anteriormente en las clases de bachillerato y la universidad era como podría, va. Uh-huh, uh-huh. La formación de esas, digamos, es la misma que las preguntas can I help, por ejemplo. Exactly. It's the same order. Es el mismo orden de las palabras. Sí, claro que sí. Va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego va el complemento. ¿Verdad? Porque acuérdense que can y could son auxiliares, son verbos de ayuda para decir algo. Por ejemplo, en este caso, una posibilidad, ¿verdad? Lo vamos a ver como una posibilidad, no lo vamos a ver como una habilidad, ¿verdad? Sino que como una podrías, ¿ya? O puedes, pero como una posibilidad, para que usted me diga sí o no, ¿verdad? Sí podría o no podría, o sea, deja la opción abierta a sí o no, ¿ok? Pero sí, la estructura es exactamente igual. Uh-huh. Okay. En la 17 lo que tenemos es, espérame. Es una forma polite, es una forma amable de ofrecer y de pedir información. ¿Ya? Primero, ofrecer información y pedir información. Entonces, ahí en la tarea 17 hay algunas preguntas. ¿Ya? De would o would like. De would. Uh-huh. Ajá. Would and would like. Cuando va abreviado, ¿cómo se pronuncia, teacher? A would. Ah, sería I'd or you'd or she'd. Ahorita le voy a poner por acá. Ahí estaba viendo ahorita la 17. Sí, es would. Entonces, eso se abrevia así. I would, I'd. Okay. Y se pronuncia así, es lo mismo. I would. No. I would es completo. ¿Verdad? I would. I'd, ya contractado. Como una D, pero en inglés. Acuérdese que la D se pone exactamente detrás de los dientes. I'd. Eso, así. I'd. Mm-hmm. I'd like to do something. I'd like to report a problem. Yeah. Yes. Ese es debería, ¿va? O podría. No, bueno, esa es una forma así bien amable de decir yo quiero. Yo quisiera. Exacto. Uh-huh. Exacto, también yo quisiera. Uh-huh. Yeah. Okay. Eso es como decir I want, pero más polite. Uh-huh. Ah, por ejemplo, porque I wanna no es tan polite, ¿va? No, I want. No, es polite. Es una forma directa de hablar. Uh-huh. Yes, okay. It is. Uh-huh. Entonces yo creo que ya le robé bastante tiempo. Okay, but it's my pleasure to answer your questions. Okay, Herman. ¿Verdad que finaliza hasta el jueves la clase, verdad? Yes, sir. Uh-huh. Yes. Okay, teacher. Okay, nice then. Herman, bye. Have a very good weekend. Teacher. Tell me. Por ejemplo, cuando uno ve a alguien ahí y le dice, un gusto. Pleasure. Un gusto saludar. Pleasure. Por ejemplo, si este para despedida, ¿cómo sería? Bye. Yo, si ahorita me estoy despidiendo y usted me dice gracias porque me dijo gracias, then I say a pleasure, right? Thank you, a pleasure. Pero si ya solo estoy de despedida, yo le digo just have a good night, have a good evening, it depends, right? Or have a good rest, have a good weekend, have a nice day, okay? Eso le diría yo al final. Por ejemplo, si yo tengo tiempo de ver a alguien y
yo siempre le digo, ah, un gusto haberte visto ahora, como por ejemplo. A pleasure to see you. A pleasure to see you. Uh-huh. Or nice seeing you. Aquí, así. Nice. Para más coloquial, sería nice seeing you o nice meeting you. Nice seeing you. Nice meeting you. Okay. Nice meeting you. Nice meeting you. Pero nice meeting you quizás es más para personas que usted en el momento está conociendo, okay? This is okay. Nice seeing you. Mm-hmm. It's a pleasure to see you. It's a pleasure to talk to you, right? Yeah, you can say a pleasure too. A pleasure it's like this. Have a nice weekend. Okay, have a nice weekend. You too. See you next week. Okay, see you Monday. See you Monday. Bye. Okay. Bye, teacher. Good night. Have a good night. Bye.